There's your dead soldiers there, Harry. ¿Dónde están los agitadores? ¿Para qué vas a agitar lo que no hay que agitar? Para revolver lo agrio del vermú. S'il vous plaît. Beberte esto... 10:30 de la mañana. Y un Manhattan. ¿Por qué? Porque un Manhattan me hace olvidar que trabajo en Queens. Y después de uno de estos, hasta tú te ves mejor. Escuche, señora, si no quiere trabajar aquí... Sí quiere, la queremos, cállate. Oye, Archie, no me presiones. Tengo ofertas todo el tiempo, hasta en California. California, donde tienen los temblores, las laderas y el lodo. Y calles llenas de árabes. Y recuerden que también tienen a Los Ángeles de Charlie. Ey, es cierto, Los Ángeles de Charlie. Tal vez podría ser una de ellas, ¿no? Sí, podría. Excepto que no quiero afeitarme las piernas. Aquí hay algo interesante. Es un hombre que ha estado ciego 20 años. ¿Y puedes leer con esa cruda? ¿Te importa? Como sea, ha estado ciego por 20 años y ahora puede ver. Y su doctor está aquí, en Nueva York. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Estoy pensando en alguien que conocemos. ¿Y quién? ¿Quién dices, el señor Van Rensselaer? Bien pensado, Arch. Es que nunca puedo pensar en ese hombre como un invidente. Bueno, la operación se llama vitrectomía. Oh, por favor, Marín, no seas ignorante. La vitrectomía no es para los ojos, es para otras partes.